en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa Internacional. Y la gente me está parando por la calle preguntándome... <laughs> ¿Qué pasa? Que hace mucho que no escucho a Florencia Alonso en la cosa. ¿Qué pasó? La gente quiere saber. Se pelearon. La. Está, está, está ah. todo mal, está todo picante. No quiere la. hablar de la. Venezuela. La. Que, que tiene intereses? Tiene intereses allí. Y no ah, quiere. de Venezuela no hablas. No, eh. De Venezuela no hablas. Ahí va. Hablas de todo. De Venezuela no hablas. Este, no sé. Mucho, mucho. Hay mucha teoría, mucha este, especulación y te pido, Florencia, que antes que nada que digas buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente que nos está escuchando. Así es. Y bueno. que nada, que eches eches por tierra estos rumores porque la verdad que El, bueno, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. El primer rumor es que ya nos amigamos. Eso, claro, eso es yo así. Ya, peleando, ya quedó también. resuelto. Porque okay, vamos a pelearte ahora, pelear. hace como 15 años sí, que nos Imagínate, nos, no, no no ah. nos vamos a andar peleando. No, no. La verdad es que simplemente no, no, no se había dado la, la circunstancia, pero tengo otra buena noticia. Y es que no solo no estamos peleados, no, no estamos. sino que vamos a hablar de Venezuela. Ah, está todo. O sea, está todos, juntos. Así que hoy todos los rumores Se terminan todas las especulaciones. <laughs> Perfecto, vamos a hablar un poco. Este, Nada, la situación de Venezuela, por supuesto, eh, este, quienes que nos escuchan seguramente la han venido siguiendo desde, desde las elecciones presidenciales. Uh -huh. este, en adelante hicimos un episodio de la cosa, pero sí. que, que fue en clave más local, como de, de comentar un poco cómo se está abusando el tema de Venezuela en el discurso político local. Cómo impacta este, en la campaña cómo también. Cómo impactaba en la campaña, qué, qué, qué se esperaba de los distintos actores. Y. Y la verdad que es, es también es, es uno de esos temas donde a, ahora sucedió esto, es, lo, los hechos de, de los últimos días, la salida de Edmundo de, de González del de, de país, pero a veces es creo que es un tema que, que vale la pena también a veces este, esperar un poco como para, para decir algo que, que aporte, este cuando, cuando el tiempo pasa y los días pasan, que pueda aportar una mirada diferente. Porque la verdad que después de que, de que se dio este, la, la elección presidencial y, y bueno todo, todas las acusaciones de fraude también, yo creo que ameritaba el compás de espera de unos días a ver qué pasaba y a ver si efectivamente de parte del gobierno de Maduro había algún no sé alguna evidencia o alguna muestra de todo lo que le venían pidiendo los observadores internacionales uh -huh. después fue como que las fichas van cayendo no decir bueno ta, no va a pasar nada o sea no va a haber ninguna publicación de resultados no va a haber actas no va a haber este y ahora sí creo que es un momento en el cual ta, corresponde a mí desde la comunidad internacional por lo menos hacerse cargo de que no va a haber todo lo que le están reclamando a Maduro y que creo que el, el compás de espera de estos meses era más que suficiente para ver si este, se decidían a publicar alguna muestra de que la elección hubiese este, llevado el resultado que ellos dicen que llevó. En fin, nada de eso sucedió. Así que nada, este, primero que nada, Flor, si querés arrancar con eso, con un pantallazo sí. de qué pasó desde fines uh -huh. de julio hasta ahora con la elección presidencial. Yo, yo creo que ahí este, retomo lo que, lo que vos traías, Mau, que me parece que siempre pasa en política internacional, o so sobre todo cuando, cuando hay un tema que en este caso es política local de Venezuela, pero que impacta mucho a claro. nivel internacional por el interés que, que el tema concita por todos los motivos que ya sabemos. Eh, algo que, que pasa mucho es que ganar tiempo parece ser la clave ¿no? Claro. Este, me acuerdo que cuando cuando recién sucedieron las, las elecciones eh, toda la polémica que, que vino aparejada bueno obviamente la la oscuridad y la, y la opacidad que hubo alrededor de todo el proceso electoral en Venezuela, eh, sí, también después la aparición de las actas, del, el, más o menos el 70%, 70 y pico por ciento de las actas de la oposición sí. que se publicaron eh, online y que tenían sello, firma, código QR, estaban como perfectamente eh, claras su trazabilidad, eso al gobierno lo, obviamente le, le puso presión de decir, bueno, algo tenés que mostrar, o por lo menos demostrar sí. que esto que Estaba está armado de la oposición se supone que no es real, bueno. Y ahí en realidad algo que, que comentábamos ya en ese momento, me acuerdo, era que justamente eh, el éxito, digamos, entre comillas, de Maduro, o es decir, eh, la, la supervivencia de Maduro, pasaba en realidad en buena medida por ganar tiempo, ¿no? Eh, porque hay algo que me parece que tiene que ver ya hasta como con los tiempos en los que vivimos, la propia posmodernidad, ¿no? Que, que en relaciones internacionales o en política internacional en general pasa mucho que las indignaciones eh, son muy fuertes pero sí. muy efímeras también sí, ¿no? sí. intenso intenso intenso, pues intenso viene y otro pasa, tema viene otro tema lo sustituye y así andamos este siempre les recuerdo por ejemplo lo que fue Ucrania uh -huh. eh, en más o menos en el verano de, de 2022 en más o menos febrero marzo no sí, sí, ya cuando Rusia años y medio de guerra, claro ¿no? cuando Rusia invade finalmente Ucrania aquello fue un furor un estallido eh, todos somos Ucrania eh, todos somos Ucrania la seguridad, eh, las iluminaciones eh, amarillas y azules los refugiados cosas no sé que bueno Hoy la situación de guerra en esa zona sigue, sí, sí. <laughs> igual que en ese momento pasan atrocidades todos los días, y sin embargo, la indignación se apagó y prácticamente nadie se acuerda de Ucrania. Eh, otro ejemplo, Israel, Palestina. Claro. Siempre pasa, que es un conflicto que obviamente está latente, está permanente, nunca se termina de, de, de apagar, pero tiene como momentos que, que, claro. que tiene picos, ¿no? Que, que la, la intensidad y la, y la agresividad escala. Y por supuesto también todo lo que pasó eh, en el correr del año con. Eh, algunos, algunas intervenciones del ejército israelí que para muchos, y, y ex, incluso expertos internacionales, tienen que ver con crímenes de guerra. Claro. Y eso generó también como toda una este, indignación eh, por lo que estaba padeciendo la población palestina, que obviamente este, duró algunas semanas y después se apagó. Lo mismo pasó con Venezuela, ¿no? Ah. En realidad, eh, sobre todo eh, en la agenda global, puede ser que en la agenda regional Venezuela también por eh, ser un arma arrojadiza en la campaña, por claro. ser, eh, yo qué sé, un país cercano y que también siempre hay como bueno algunos intereses electorales en torno al tema, en torno a explotar el tema, en torno a incomodar a otro, de repente que hay algunos que tienen unas posturas que son más incómodas respecto a Venezuela, puede ser que, que capaz que no se termine de hablar del todo. Y Pero la realidad están, están las comunidades de venezolanos, este, por supuesto que también que también que son siempre activos, ¿no? tienen el tema. Pero la, la realidad es que a nivel global el tema de Venezuela se apagó sí. de una forma muy importante muy considerable no este todo el mundo sabe eh, que bueno que sí que el tema está planteado no sé qué pero hoy no es el tema de agenda como era hace un mes sí, sí. esa en es la, la realidad si siquiera la campaña de Estados Unidos por está, supuesto está, está, está si miras la campaña de Estados Unidos claro prácticamente no está que en otros momentos sí me acuerdo la elección pasada mm -hmm. este no, recuerda la elección en la que ganó Trump por primera vez, la de sí. 2016, que el tema de Venezuela estaba recontra presente, porque uh -huh. bueno, también en el momento en el que Trump este, fustigaba lo que había sido la política de Obama para con América claro. Latina, para con Cuba, y Venezuela, y hubo bueno, como un como un volantazo ahí, ¿no? También, sí, este. sí, sí, y ahora es como que Da, da la sensación de que incluso gane quien gane la elección, este, no va a haber demasiado recrudecimiento uh -huh. del vínculo entre Estados Unidos y Venezuela, porque ya se llegó un punto de Estados Unidos, pareciera que ya ni siquiera les sirve este, seguir aumentando las sanciones y, 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 y nada, y está en un momento donde donde el crudo venezolano está valorizándose nuevamente, pasó por un momento de, de, de mucha caída, y, y por, lo, por lo justamente el problema de la guerra de Ucrania y del uh -huh. suministro de, de combustible de, de, de materia para combustible desde Rusia y de Ucrania, Estados Unidos, como que no está en un momento. Como como para para Adquirir otro enemigo claro, de ese nivel. ¿no? De, de ese nivel. Y, y bueno, Venezuela tiene el apoyo de, de dos o tres actores potentes globales, como son Rusia, China, este, Irán. Que este... con el proceso electoral, por ejemplo, China fue como muy tímido el apoyo, ¿no? Tampoco fue eso de inmolarse eh, públicamente, pero con que simplemente no le suelten la mano en, en claro. términos económicos, de repente ya, ya alcanza. Eh... Es, es un poco la política exterior de China siempre, igual. Sí, ¿no? Sí, China en en no, se, se, quem no, se, quem por no nadie. se quema en ningún uh -huh. conflicto internacional, no participa sí. de conflictos internacionales, por lo menos. A no nivel mío, bélico. También, bueno. No abiertamente, sí, tiene sus cuestiones económicas, qué sé yo, pero no abiertamente. Sí, sí. Es una potencia global como que, eh, que tiene un ejército muy poderoso, por supuesto, pero que hasta ahora no ha tenido acciones ofensivas, no. más allá que de lo que considera su zona de influencia, ¿no? Que, que es bueno el Tíbet o el Mar de China o Taiwán, bueno, el, el conflicto sí. con Taiwán, que es histórico, pero bueno, uno puede decir, para una superpotencia esas son sus áreas de influencia. No está jugando a lógica, Policía del Mundo, básicamente. Sin duda. Entonces. Igual, luego decís, alcanza con que China no te quite el respaldo, porque bueno, Ajá. es uno de los actores con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia tiene un apoyo decidido a Venezuela, uh -huh. Irán también. Y Estados Unidos, como que tampoco tiene muchas ganas de, de en este momento. Este, Abrir otro frente. Soltarle la mano a Venezuela. Y después la Unión Europea, que es como bueno, el actor que tiene. Que generalmente ha tenido una voz muy potente en contra del régimen de Maduro, ahora está en un momento como sí. raro. Con... A la Unión Europea le pasa algo muy similar y tiene que ver con que tiene hoy planteado una guerra en territorio europeo, claro. que es sin duda a la prioridad de, sí, no de la Unión Europea. Sí, los 90 con, con, no sucedía, con Milosevic y hacía Serbia. Hacía muchísimo. Eh, y también tiene el tema del petróleo, del gas natural. Mm -hmm. eh, también, obviamente, ahí... Siempre siempre decir, ¿no? Este, la Unión Europea ustedes saben que es un, un órgano que muchas veces tiene como este, mayorías, minorías, resortes internos. No es tan fácil una resolución eh, confrontativa de la Unión Europea. Sí, que diga algo firme y contundente no, sobre un tema político. No, ahí, ahí lo que la posición de la Unión Europea hoy es obviamente desconocer los resultados electorales que, que oficiales de, del gobierno de Venezuela, pero tampoco reconoce a Edmundo González como presidente, que es algo que, por ejemplo, sí hace en nuestro país. Eh, o Argentina, claro. que en realidad reconocen como legítimo a Edmundo González. Ahí es como que el mundo se, se, se divide como en, en tres, en tres partes, sí. ¿no? Una, una zona que es más como pro Maduro, que reconoce los resultados, que lo felicitó. Felicita a Maduro, Que dice que es presidente. el presidente legítimo. Una zona que es como, bueno, no, este, no se reconocen los resultados, hay que mostrar las actas, pero tampoco. Hay un reconocimiento del líder de la oposición. Que eso es Brasil y eso, España, Brasil, España, la, la propia Unión Europea es. en realidad, porque ahí España atracciona mucho, ¿no? En sí. todo lo que es este habla hispana. La posición de España en general permea mucho en la Unión Europea. Porque el resto de los europeos le preguntan a España, digamos, che, sobre este tema, ustedes que los conocen. Ustedes que, ustedes que se hablan con ellos, <laughs> que esta tienen gente? los negocios. Claro, ¿no? ustedes que los conocen. Eh, y, y por otro lado, eh, bueno, también eh, el propio Chile, que muchas veces Boric ha sido, este, sí, como muy belicoso contra, ah, contra no, no Maduro. Reconoció, no reconoció al mundo González, claro. de hecho, es algo que internamente en Chile este, la, la derecha le reclama al uh -huh. presidente Boric. Eh, y después tenés, sí, países que ya se alinearon y digamos, eh, decretaron o, 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 o reconocieron a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Y ahí está Uruguay en esa lista de países, también está Argentina, claro. eh, que fue uno de los primeros países sí, sí. en hacerlo, y más tarde se sumó eh, Estados Unidos, claro. que al principio no lo había hecho, pero que hoy ya también este, reconoce a Edmundo González. En esa situación todo eso es lo que sucedió en este mes y pico, desde el 28 no, internamente de Internamente julio... sí pasaron cosas, porque internamente hubo claro. este, unas movilizaciones tremendas, unos niveles como de una escalada de violencia brutal y de represión, y bueno, nada, este, no, no tiene sentido hablar de los números, pero es porque, uh -huh. porque los números que dan de Venezuela muchas veces son, acá, tomados con pinzas, sí. pero sí, fallecidos, torturados, este, presos, un montón de gente perseguida, y, y bueno, pero tampoco se ven señales como de resquebrajamiento del régimen, no, no, no. porque un poco la apuesta, yo, me, la, la gente a la que leía sobre... Claro, este tema como que te lleva mucho a las discusiones sobre transiciones a la democracia, ¿no? Uh -huh. este, son discusiones que, que son en la ciencia política, bien de los años 80, de, sí. de, de, de la última ola de la democratización de, de Huntington, se, se venía todo ese discurso de, bueno, ¿qué tiene que pasar para que países que tienen regímenes autoritarios pasen a ser democráticos? Bueno, había mucha evidencia comparada porque América Latina tuvo transiciones y porque Europa del Este tuvo transiciones en los 80. Muchos países pasaron a ser democráticos. Entonces surgió mucha literatura al respecto, pero claro, un factor clave siempre es este, bueno, el resquebrajamiento de este de, de regímenes que parecen monolíticos, pero donde actores con poder del régimen, actores con armas en el régimen empiezan también como a este a coquetear con la idea de una transición. Empiezan a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para cuando venga la democracia claro. yo este caer bien parado, ¿no? Y en ese sentido, había una espera de decir: bueno, lo que tiene que pasar, entre comillas, la hipótesis democratizadora optimista era que las Fuerzas Armadas de Venezuela se den vuelta. O que haya actores importantes dentro de las Fuerzas Armadas que digan: bueno, no vamos a levantar las armas contra los manifestantes, no vamos a empuñar las armas contra el pueblo de Venezuela que pide reconocimiento de su presidente electo. Eh, o vamos a este nos vamos a ir acuartelando de a poco y uh -huh. dejando solo al, al presidente y a su camarilla más cercana. Bueno. Había una expectativa sobre si eso podía pasar, sobre todo en las primeras horas, con la indignación muy grande por, 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 el, el, por el fraude. Y, y bueno, y eso no pasó. O sea, las fuerzas armadas de Venezuela están monolíticamente detrás del presidente. Sí, eh, todo indica que igualmente dentro del gobierno de Venezuela también hay una interna eh, importante, ¿no? este Y, y que la, la propia figura del presidente Maduro muchas veces, si bien hacia afuera este proyecta como esta. Eh, omnipotencia, si se uh -huh. quiere, no es tal al interior del, de, del régimen y el propio gobierno de Venezuela, en donde, bueno, las Fuerzas Armadas mmm, también las manejan eh, ot otras personas que tienen mucho poder, yo que sé, los hermanos Rodríguez, uh -huh. este, Delcy y Jorge, eh, está el tema de Diosdado Cabello, eh, hay como varios, varios eh, actores importantes en, en el gobierno de Venezuela que también tienen sus contrapesos y también tienen como sus protagonismos y sus intereses al interior, ¿no? Este, obviamente, eh, quien maneja la petrolera en Venezuela, PDVSA, en general es un actor eh, importante al interior del gobierno. Y han trascendido también de repente algunas diferencias o discrepancias en torno a cómo comportarse respecto a María Corina Machado y Edmundo González. ¿no? Había quienes entendían que... Y había que meterlos presos y chau. Uh -huh. eh, había quienes pensaban que de repente no era lo que convenía al, al, al gobierno sí, de Venezuela. Mártires, ¿no? eh, hay, hay como. Me, me, claro, generas Martí otros más, porque sí. ya, ¿cuántos hay? Este, pero, pero me parece que hay unos, unos debates internos o unas disputas de poder internas en, en el gobierno de Venezuela, pero la realidad es que hacia afuera el gobierno de Venezuela eh, parece haber eh, ganado tiempo, y en realidad yo sí, obviamente, a un mes y pico del proceso electoral, creo que el peor momento para Maduro todo indica que ya pasó. Eso, esa es la realidad, claro. porque, porque como decíamos, comprar tiempo en política internacional es muy importante. Eh, la ola parece haber pasado. Ahora, eh, en estos días, hubo este, sí, un hecho importante que tiene que ver con la salida de Edmundo González. Eh, en calidad de asilado político. Ahora, ahora entramos a España, en España, pero, pero, pero quiero sí. decir, no, es un tema que ha salido de la agenda global. Claro, claro, a eso bien. me refiero. Sí, sí, el tema vuelve porque se, se da la salida de... Vuelve Mundo solamente Sables. por eso. Ahora nos metemos con este episodio más concreto que, que también mm. tiene este, hay que, hay que vueltos, ver qué, qué, qué sí. pasa, por qué pasó esto, ¿no? Porque, bueno, evidentemente si Edmundo González salió es porque le permitieron y porque hay algo uh -huh. que el régimen allí está sí, sí. congraciándose, ¿no? Pero volviendo a algo, lo que vos decías también de, de, de los actores de las Fuerzas Armadas, uh -huh. es, es importante para el que sigue cerca la política venezolana ya lo sabe pero para, para el escucha más, más casual que cuando hablamos de las Fuerzas Armadas en Venezuela no estamos hablando solamente del ejército eh, o, o de las, las tres ramas de la fuerza con las conocemos acá como si solamente se dedicaran a eso ¿por qué porque la revolución bolivariana el régimen este de, de, que, que, que fue instaurando Chávez primero siempre fue un régimen este, civil militar siempre fue un régimen eh, eh, Chávez siempre dijo esta es una este, revolución con armas y Chávez que era un militar eh, fue dotando cada vez más a las Fuerzas Armadas de un poder enorme en su momento, muy debajo de su propia figura, porque él era una figura que era uh -huh. este reconocido, respetado por, por, por toda la oficialidad, una oficialidad que uno no puede sospechar que Chávez aparece un día para el otro y todos los oficiales se convirtieron al socialismo, evidentemente no, porque como en cualquier lugar de América Latina, las fuerzas castrenses solían tener, este, y suelen tener una ideología mucho más conservadora, más, este, pero bueno, bajo el discurso nacionalista, extremo de, de, del chavismo, las Fuerzas Armadas siempre le respondieron. Ahora, en los últimos años, desde, ya desde Chávez, pero cada vez más, las Fuerzas Armadas fueron concentrando poder económico en Venezuela. Claro. Porque vos hablabas de las petroleras. Bueno, la, buena parte de, la, de las petroleras en Venezuela son controladas por el ejército. O sea, las Fuerzas Armadas tienen un poder que, que, que acá uno es como que dice se te marta la cabeza porque decís sí, pero es como que la refinería ANCAP este estuviera bajo control uh -huh. del ejército decís pero qué, 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 qué carajos saben claro. los militares de la extracción de petróleo bueno eso es uno de los grandes problemas por los cuales este la producción de crudo en Venezuela está en mínimo cuando es cuando tiene este una de las mayores reservas del mundo y además no solo qué carajos saben sino también porque dónde está la legitimidad para que eh, claro. en realidad eh, la, las Fuerzas Armadas no son un estado dentro de otro estado no justamente también el, sí. la propia cota al poder de las Fuerzas Armadas creo que es algo saludable en cualquier democracia claro claro que las fuerzas armadas sí sí eh, en un, un país democrático tiene que estar bajo el poder civil, sin duda. Sí, bueno, en Venezuela sí, no es el caso. En Venezuela las no. Fuerzas Armadas tienen un poder... Tiene enorme, vida propia. Tiene vida propia. Y por lo tanto, la idea de que dentro de las Fuerzas Armadas se puede producir una fisura entre militares pro-democracia y los militares este, cercanos al régimen, es pensar en términos como del con sur. Porque en uh -huh. realidad, si uno va al caso, las Fuerzas Armadas en este momento, eh, no hay manera que no estén alineadas en un régimen en el cual ellos controlan buena parte del poder económico. O sea, las Fuerzas Armadas tienen un incentivo económico muy potente, porque manejan miles de millones de dólares, para mantenerse en esta lógica. Y... y, y y hablando más allá de lo que ya se sabe, de, de, de la corrupción, de, de, del crimen organizado, del narcotráfico, que es otro que yo no me voy a meter porque no, no sé de eso y me parece como, está recontra delicado, pero bueno, hay mucha evidencia de, de, de un montón de manejo turbio del dinero. Pero si ni siquiera pensamos en el manejo turbio, si pensamos en términos presupuestales, de sí, lo que sí, aparece en, en los asientos de, 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 de los contadores de, de lo que sería el Tribunal de Cuentas de la Nación uh -huh. en Venezuela, lo que está blanqueado, las Fuerzas Armadas manejan un enorme presupuesto y manejan buena parte de la riqueza del país. Entonces uno piensa, ¿Qué incentivo tienen este, los mandos medios, los coroneles, mm. como para esperar una revuelta de los mandos medios? Cuando claro. ellos son los principales beneficiados de este régimen en términos económicos concretos. Es muy difícil. Y, y también son beneficios que muchas veces se derraman a la propia tropa, ¿no? Porque claro, también sí. hay, este, obviamente, una estructura de privilegios eh, a nivel militar que llega como a todos los estamentos militares. Eh, claramente no es lo mismo, sí, como decís, un general, un coronel, que eh, un, un soldado raso, pero igualmente algo le derrama también de, de ese beneficio, y, y por eso creo que también está como también blindado y en realidad eh, creo que los, los militares gozan como de un estatus en, en Venezuela muy alto a nivel también... Eh si se quiere, como de, de, de influencia social, sí. de, de su capital. Y en los últimos años se encargaban de la distribución de alimento también. En la época, este, ahora Venezuela dice, los que han estado últimamente, sí, que sí, la situación que, sí. eh, del, del alimento ha mejorado un poco. En, eh, a fines de, de la década pasada, en 2018-2019, la situación humanitaria en materia de hambre era crítica. Y, y bueno, y buena parte de la población dependía de la distribución de alimento que venía del Estado. Esa distribución, esa logística, estaba en manos de las Fuerzas Armadas también. De las Fuerzas Armadas y después otro tema enorme, que son los colectivos. O sea, toda, todos esos grupos armados, que son como este, medios paramilitares, medios guerrillas, que, que, que es como, bueno, si uno lo mira desde la visión chavista, lo que decía Chávez es el pueblo en armas, pero desde una visión este, no chavista es colectivos que justamente tienen armas y que, y que, y que llevan adelante buena parte de la represión y, de, y, de, y, 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 y todo por fuera de la ley y sin ningún marco al que tiene que estar sometido al menos este, quien, quien forma parte del Estado. Pero bueno, todos esos colectivos tienen un poder enorme, están armados y es como ya demasiada gente a lo que yo voy es demasiada gente la que está este la, la que la que está su propio, la que se jugaría su propio pellejo en caso de una transición a la democracia, ¿no? Es demasiada la gente que, que tiene poder, que tiene armas, que tiene recursos económicos, que maneja resortes del Estado y que no tiene ningún incentivo para un cambio de status quo. Entonces ahí sí, como que genera esa cosa y de bueno, sí, el pueblo en las calles es un factor, por supuesto, muy importante. La comunidad internacional es otro factor muy importante. Pero tiene que haber fisuras internas entre los que tienen el poder, los uh -huh. que tienen la plata y los que tienen las armas. Eso pasa en en la caída de otras dictaduras, cuando el poder económico se da vuelta o cuando las fuerzas armadas mm. se dan vuelta o cuando este tipo de apoyos sociales que tienen los gobiernos autoritarios claro. se dan vuelta en Venezuela, yo lo que no veo es que se esté dando esa configuración. Y ahí sí retomo lo que vos decías de lo de la lo de la agenda internacional para volver a eso, que es este, bueno, está claro, que la posición que tomaron los presidentes progresistas, o sea, la que tomó mm. Lula, la que tomó Petro. Petro en Colombia, la de López Obrador en México, que fue incluso me parece como más este cercana a, al chavismo porque Lula y Petro fueron un poco sí. más críticos, López sí. Obrador que ni siquiera criticó dijo, Un López Obrador de salida. Pues, que dijo, problema no, pero, de no, así Claudia Sheinbaum Claudia. Que estuvo bastante más alineada a Lula, ¿no? Más duro, pero López Obrador fue bueno, no. Más, fue casi felicitaciones al presidente Maduro que se, que se arreglen los venezolanos con el problema nacional. Pero a lo que voy es, había un argumento desde la derecha que se decía, está todo bien con la postura de Lula y Petro, de que, no, de que hay que exigir esto y lo otro, pero le están dando tiempo al régimen. Y en definitiva, sí, le están dando tiempo al régimen y, ah. y, y no va a pasar nada. Digamos. Ta ta también no se entiende mucho cómo se puede hacer para, para hacer una transición en Venezuela que no pase por una, una salida negociada y dialogada, ¿no? O sea, realmente claro. no, no, hay, no hay tampoco clara una alternativa a eso. O sea, yo entiendo el argumento de, o, o, o la crítica de repente a posiciones como esa, pero tampoco se me ocurre hoy una, eh, una alternativa viable. Claro. Y de hecho, yo creo que igual ahí la, a, algo, algo a lo que iba, ¿no? este Es verdad que a nivel interno no yo no veo fisuras. Sí me pasa que por primera vez a nivel internacional... Creo que eh, Maduro, eh, digo, realmente consolidó lejanía. Con figuras que antes tenían mucha mayor cercanía. Si bien, obviamente, las, las internas entre Lula y Chávez uh -huh. ¿no? existieron toda la vida, este, sobre todo en la primera década de los 2000, que en realidad este, representaban como sí. modelos de, de izquierda distintas, progresismos distintos, caminos diferentes, me parece que había como, bueno, si se si le quiere como una relación más de simpatía o cercanía. ¿Y entre Chávez era parte de la, de la familia? Era de, los de parte la familia, que la... Capaz que no, no tan claro. Era el tío lejano, era el tío era que, como... que, que si no viene mejor. Y que, y, y que había como una disputa de liderazgos de repente entre, entre Brasil y Venezuela. Por ver quién encabezaba justamente los procesos de cambio, eh, pero me parece que algo se quebró después de estas elecciones. ¿no? Este, yo siento que sí, a nivel internacional, me parece que Maduro está mucho más aislado que antes del 28 de julio. Este, creo que la posición de Lula, la posición de Petro, la posición de bueno de Claudia Sheinbaum en realidad no, de, en del México. Frente, del Frente Amplio en Uruguay también de que Frente fue Frente la Amplio primera Uruguay. vez que es una crítica. No, no lo nombro, no lo nombro porque está en la oposición. Claro. el Frente Amplio ¿no? No, no, este, es el ah, hay, no, no es el gobierno. pero pero sí es verdad. Hay muchas fuerzas políticas este, de izquierda progresismos de, del continente. Que eh, realmente se, se la alejaron o marcaron mucha mayor distancia claro. de Maduro de lo que era antes del 28 de julio. Y eso sí me parece que es un cambio respecto a, a lo que sucedía este, hasta estas elecciones. ¿no? Eh, obviamente, eso no se traduce en Hay un bien. cambio de sí. régimen, en una apertura de un nuevo ciclo. Evidentemente no, y no, no. es suficiente. Pero, como dato político, me parece importante, sí, eh, que es un gobierno que eh, está cada vez más aislado a nivel internacional. Y que parece no importarle, ¿no? Eh, en uh -huh. realidad, este, estos últimos días también eh, el gobierno de Venezuela redobló la apuesta contra, contra Lula, ¿no? Este, que era quien estaba como a cargo de, de custodia del personal diplomático argentino. Ah, eso es todo le, otro quitó, tema, le quitó la custodia a, a, al Estado de Brasil y en realidad consolida aún más la distancia con, con Brasil y con el presidente Lula. Eh, que en realidad uno, uno acá de lejos por lo menos piensa, bueno, tampoco es que le convenga eso a Maduro, ¿no? No, uh -huh. no, se, no se entiende mucho por qué lo hace. Este, porque cualquiera diría, bueno, en realidad si yo estoy en una situación así, como eh, eh, de una legitimidad Dudoso. más que dudosa, eh, de repente no, no, no me quiero quedar sin amigos no me quiero quedar si, si, totalmente aislado, eh, alejándome capaz de la última persona que sí, si bien marcó distancia de mí, bueno, de repente me tiro una soga como para una salida dialogada okay. o lo que sea. Pasa que yo lo que, eh, creo eh, que es Realmente es, creo que hay una deriva sí. de parte sí. del gobierno de Venezuela de aislamiento fuerte. Pero pasa que es un aislamiento producto de que yo lo que pienso es que... Maduro y su círculo más cercano, su familia y, y las principales este, caras de, de, del gobierno, están en una fuga hacia adelante. O sea, los locos para mí se cerraron como cualquier puerta, cualquier posibilidad de una salida este, negociada. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran querido una salida negociada, justamente la elección presidencial les daba ese, esa posibilidad. Yo que este, peco de optimista muchas veces en las cosas. Yo antes de la elección me acuerdo que lo, que lo, hablamos, lo charlábamos sí, nosotros. Sí. O sea, no, yo pensaba que, que, que las elecciones las ganaba la oposición con luz y yo pensaba que el gobierno. Iba a reconocer ese resultado, porque decía, bueno, es la posibilidad claro. que tienen estos Estos tipos tienen que tener ya algo negociado, tienen que tener algo uh -huh. pactado, tienen que poder salvar el cuello y decir, ok, este, dale, ganan ustedes las elecciones, y a mí me, me dan un salvoconducto, me voy con, con todo lo que me afanee y me voy a vivir a una isla no sé dónde, o me voy a, a Rusia o a algún país que me, que, me, que me acoja, y bueno, y hago la vida, la, la típica vida del, del ex dictador, cuando no terminás como Chechescu, este, colgado, colgado en una plaza, ¿no? Pero. Yo pensaba que, bueno, que el régimen este iba a aprovechar esa oportunidad donde, uh -huh. donde, donde la oposición estaba yendo por el camino democrático. Hay que recordar que las elecciones, este, si bien tenían un montón de cuestiones dudosas, de, 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 de problemas electorales, eran unas elecciones pactadas. O sea, el gobierno, este. Hizo un acuerdo, los acuerdos sí. de Barbados, fue a las elecciones, se presentó, permitió que la oposición, sí, con mil problemas, con, prescri con, con, sí, con proscripciones, con de todo, pero per permitió que la oposición se presente, Permite, en alguna medida que la oposición vaya, vote y gane, uh -huh. y luego desconoce el resultado. Entonces, ahí yo veo como. ya hay como una irracionalidad, porque decís, claro. para eso no hagas las elecciones, para eso no los dejes que se presente, para eso ya está. Pero hacer unas elecciones y hacer un fraude tan. Aparte un fraude como. tan bizarro en alguna medida, como sin ningún. Eh, algo de, de legitimidad porque no es que claro. se gastaron el no che. hubo no, no, no hubo una respuesta tampoco a las acusaciones en realidad claro. porque digo uno eh, realmente eh, cuando cuando se supone que, que se quiere defender de las acusaciones de fraude electoral lo primero que tiene que hacer es mostrar alguna prueba a algo a alguna Amañado documentación igual, algo, sí, bueno sí. claro puede ser después uno, Trucho, uno verá sí. qué, qué legitimidad tiene esa documentación pero realmente no hubo absolutamente nada y, y también eh, bueno, da la pauta de que capaz que ni siquiera se considera necesario, ¿no? O claro, sea, es, es, es eso. eso es, Fueron una eh, elección completamente. Y como que yo decía, vos, oh, se van a robar la elección. Está, pero si te vas a robar la elección, tenés que tenerla armada. <laughs> tenés que tener ese robo armado de alguna manera. Así, ¿Cómo va a ser el mecanismo de fraude? No, y fue simplemente. este... Ah, no, se, se cortó a, la luz. Hay un continente cuando... de, de irracionalidad, sí. sí. Eh, yo creo que hay un componente eso de irracionalidad. Yo creo que también hay un componente de irracionalidad con esto que hablábamos, ¿no? De, de bueno, de, de esto de. de Incluso gente que capaz que podría estar como claro. en tu círculo de de repente mano tendida, o si bien con que todo lo mismo, la misma diferencia, sí. gente, Lula y, sí, y Maduro, por supuesto. Sí, pero o digo, entre Pedro Sánchez y Maduro. Por supuesto, pero, pero también ahí está, hay, eh, me, me parece que ahí hay un componente muy irracional en buscar y, y consolidar el aislamiento permanentemente, ¿no? yo pienso que Maduro piensa que se va a ir de ahí con, con las patas para adelante, que el tipo dice, "Ya no tengo, ya no, no tengo no no tengo hacia dónde irme." También hay una cuestión que se ha cerrado mucho el cerco en términos judiciales, para Maduro y para toda la élite de, del gobierno este bolivariano, porque bueno, Maduro, este, en el momento que sale de Venezuela, tiene orden de captura internacional, o sea, tiene este a la Interpol buscándolo, Estados Unidos por toda la cuestión del, del narcotráfico y de considerarlo este cómplice este, en, 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 en un montón de delitos internacionales. Entonces, supongo que los tipos tampoco confían como en que si salen vayan a tener su vida más o menos respetada o su libertad garantizada, que es algo que está, que, que mal que nos pese, sobre todo a, a los uruguayos que tuvimos que vivir una transición a la democracia con, con impunidad, con, con, con ley de impunidad y todo, mm. pero se sabe que, bueno, esos muchas veces son los costos de las transiciones, ¿no? Que, bueno, que el que suelta el poder, de alguna manera, te pide un resguardo a su vida, a su libertad o a su vida. Es bienes. el modelo subafricano. El, mo claro, el modelo, el modelo mantiene... como, bueno, cuando cae el Apartheid en realidad es, es un poco sí. eso, ¿no? La renuncia de, a, a la justicia. A La justicia en pos de la democracia, está, sí, es, es, es terrible, muchas veces... Uno desde una ética de la convicción lo rechaza, pero bueno, ha sido así muchas transiciones a la democracia. no Por algo, en España no se juzgó este, todos los crímenes de, de, del franquismo. Este, bueno, bueno, igualmente también hay, hay década, otro ¿eh? tipo de casos, no este, por ejemplo, en el caso de, de Alemania, que hasta el día de hoy eh, siguen eh, siendo juzgados. Claro, pero hasta que Alemania fue un colapso. Viejos de militares nazis, sí, no por supuesto. Y en el caso de España, yo creo que incluso cuando, cuando se consolidan eh, salidas o, o esta supuesta justicia transicional que se sí. llama, no que nuestra amiga Francesca Alessar es escribe sobre este, eso escribe sobre eso, eh, me parece que, que cuando se consolían, como salías así, igual a la a, a. en general a la larga este hay como una revisión histórica no porque algo queda y evidentemente queda una deuda por saldar bueno, de chile no que fue un eh, caso de, de bueno sí de, en el caso de chile en el caso de españa que, que están apareciendo un montón de fosas comunes en estos años también la salida de franco del valle de los caídos hay como un montón de, de también de, de actos simbólicos sí. que después los gobiernos pueden hacer y pueden encargar como para la consolidación de memoria claro pero es bien distinto cuando colapsa un régimen este, es muy diferente cuando no sé el caso sí, sí. caso los, los nazis en el año caso argentina argentina claro, claro la en Maldina, se claro. cae y es distinto porque hay gobierno que tiene, tiene como más poder para juzgar y todo. Después hay casos intermedios como Uruguay que es un régimen muy debilitado, pero que se entra en una transición que es negociada con los militares y bueno y ahí hay concesiones, hay, hay leyes, hay amnistías, etcétera. Y después otro caso es como más extremo para el otro lado es como es Chile o España donde el autoritarismo se termina, pero con los actores del régimen dictatorial muy poderosos, con, claro. manteniendo resortes de poder. Bueno, Pinochet estuvo sentado en el Senado durante años. Pues. Eh, a ver, hay que entender también que algo muy parecido, eh, que, que, que creo que comparte Venezuela, es que eh, son países, esos que nombraste, tanto Chile como España, que tenían una base social muy importante. Este, claro, de apoyo. Creo, sí, sí. creo que el autoritarismo en esos países tenía una base social muy importante, los gobiernos dictatoriales tenían una base social de apoyo importante. Eh, que no era el caso de Uruguay, claro. ya no era una base social tan importante cuando, cuando la dictadura. Y los partidos políticos de Uruguay no estaban con el régimen, ninguno eh, de ellos. Claro, digamos. pero pero bueno, pero en el caso de Venezuela, yo creo que también hay que, hay que decirlo: hay una base social claro. que sí, obviamente, todo indica que es mucho menor de la que era, que es. Eh, un y, y, un y, tercio, que tiene, y que tiene también que ver con las propias derivas que el gobierno de Venezuela ha ido entrando, ¿no? Que el gobierno de Venezuela de hoy no tiene nada que ver con el gobierno de Venezuela de repente de hace 10 años y, y, y hablar de hace 20, o sea. Sí. Eh, me parece que ahí hay una evolución, sí, este, hacia eh, un modelo cada vez menos democrático, que fue paulatino y que se claro. fue deteriorando. Y me parece que, que, que sí, que evidentemente hay una base social todavía en Venezuela, que se afina al chavismo, por todos los motivos también que, que hablábamos hace un rato, e incluso capaz quienes de verdad comparten genuinamente... Eh, nada, la, la, posición y la propuesta de, del gobierno de Venezuela, eh, pero que es una base social que está mermada, ¿no? Eh, que no es ni de cerca de lo que, de lo que era. ¿Y qué, qué pasó en las últimas horas? ¿Por qué estamos hablando de Venezuela? Porque ¿qué pasó con el señor Edmundo González que estaba con orden de captura? O sea, estaba escondido. Tengo la sensación de que ese hombre quedó metido en un baile que no. <laughs> No, yo no estaba para esto. No estaba que... preparado, me parece. Yo no estaba para esto. Este, no, lo, lo que pasó fue que, bueno, eh, lo mencionábamos por arriba, ¿no? Pero hace unos días eh, llegó, en realidad, en un vuelo de las, eh, del Ejército del Aire, de, de la Fuerza Aérea Española, eh, que salió desde Caracas hacia, hacia Madrid, eh, en calidad de asilado político, Edmundo González Urrutia y su esposa. Eh, y ahí, bueno, obviamente se abrió. Toda una serie de especulaciones de cómo eso sucedió, cómo llegó este, a salir en calidad de asilado, qué pasó antes y, sobre todo, también las reacciones que eso tuvo eh, a nivel político, a nivel social eh, y también en España, ¿no? ¿Qué reacciones claro. políticas eh, tuvo? Ahí lo, lo primero que hay que mencionar es que Edmundo González, si sí estaba en una suerte de buje de captura, en realidad tenía una orden de, de arresto en su contra hace más o menos. Eh, un mes. La, la tiene también María Corina Machado. Sí, y, sí, y todo, todo, se todo supone que MUD. ellos est están en la clandestinidad, sí. en realidad. Este, y Edmundo González estuvo más o menos 30 días encerrado en la embajada de Países Bajos en Caracas. Sí. Eh, de ahí salió los últimos dos días de, de su estadía en Venezuela rumbo a la embajada de España eh, y posteriormente, con un salvoconducto, eh, salió de, del aeropuerto de Caracas en un vuelo como te decía, del ejército del aire eh, español. Eh, y ahí, en realidad, obviamente lo primero que, que tenemos que pensar y tenemos que saber es que fue una salida pactada con el gobierno, sí, claro. obviamente, porque justamente, como decíamos, hay una orden de arresto en su contra, eh, se sabía su paradero y, por tanto, el hecho de que no fuera arrestado y de que pudiera tomarse un avión e irse del país, en realidad, todo indica que hubo una, una negociación. Y ahí aparece un nombre clave que... Eh, Muchos decían, está muy silencioso después del 28 de julio el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y, y ahí como que también me gustaría de repente como poner en valor lo que fue el rol de, de José Luis Rodríguez Zapatero, porque muchas veces se dice que, bueno, no, que en realidad está mañado con Maduro, que por eso no dijo nada, que... Eh, pero yo creo que tiene una, un valor o una cualidad, más allá de lo que cada uno pueda pensar de Zapatero, y es que hoy en día es el único líder internacional global que tiene diálogo fluido con ambas partes. Claro. No hay otra persona. Es solamente José Luis Rodríguez o sea, Zapatero. Antes era Mujica, era, era claro. Juan Manuel Santos, hubo otros, pero bueno. Pero hoy es eh, José Luis Rodríguez Zapatero, que habla con el gobierno y habla con la oposición a partes iguales. Hoy no hay otro liderazgo de ese tipo. Eh, y por tanto, se dice que la negociación para sacar a González su rutia y a su esposa de, de Venezuela, duramos o menos ocho días en los que eh, Zapatero encabezó estas, estas negociaciones y por eso es que en realidad están en España, ¿no? Eh, el gobierno de Pedro, de Pedro Sánchez le, le concedió el, el asilo político que, que solicitó González eh, y bueno, y a raíz de eso... Sin reconocerlo presidente. No, no, sin reconocerlo presidente, claro, claro. sí. Obviamente se, tampoco se reconoce el proceso electoral... Claro. Este, se cree que, que está viciado de, de ilegitimidades. Claro, pero No lo no reciben es, como presidente. No, no, ¿no? como no cuando es, iba Guaidó, que, no, no, que, claro. que, que era presidente. No, pero en todos lados, menos en Venezuela, el tipo llegaba no. y era presidente. No. Le, 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 no, pero le hacían honores de Estado, lo recibían. Claro, pero era sí, sí. y no, ¿y te tipo no, que no, tenía, no. Las, tenía las contraseñas de banco, tenía la, la plata de Venezuela, en, en los bancos internacionales la contraseña la tenían en el celular, Guaidó <laughs> era muy loco. No, no, tremendo. Bueno, no. este Mirá que pasaron cosas raras. Sí, sí, en eh. Venezuela. Sí, sí. <laughs> <Pero risa> yo creo que nadie quiere pero... caer en eso de vuelta. No, no, no me parece ridículo. que ya quedó demostrado que es una ridiculez, fue un error. Este... Digo, en, en, de en, política, sí. en política las cosas son cuando son efectivas, ¿no? Claro. Este, está todo bien con eh, la autopercepción, sí, sí, eh, la moralidad y lo que sea, pero en realidad los presidentes son los que mandan, esa sí. es la pura, es la pura verdad. Eh, así que bueno, no, no lo recibió en calidad de presidente, lo recibió sí en, ca en calidad de asilado político, perseguido. Eh, y, y bueno, y ahí eso despertó una serie de, de reacciones que me parece como muy interesantes, ¿no? Eh, por, primero la propia reacción de, de Edmundo González, que el día de ayer sacó un comunicado en sus redes sí. sociales. No sé qué sensación te dio a un vos, frío, pero para frío. mí sonó despedida. Aparte, sí, Aires, o sea, no, no, prácticamente, bueno, sí, dice, o sea, se agradece las muestras de afecto, pero es como está retirándose de la selección, viste, colgando la camiseta. No, no, no habla de que se prosigue la lucha, de que el gobierno tampoco le, tampoco le dispara con fuerza al gobierno este de Maduro. A mí, más que la carta de, de, de Mundo, me pareció súper fría. También la reacción de Maduro. Escuché el discurso de Maduro después, hablando sobre Edmundo González, y después que Edmundo González se fue, le deseó la mejor de las suertes, le dijo al señor embajador, antes lo trataba el inmundo, el no sé qué, la representación del diablo, todos los insultos que le decía Maduro a Edmundo González, y ahora lo trató como bueno, ¿no? Yo entiendo que usted estaba en una situación delicada, como compartimos una visión sobre la paz y la concordia que tiene que reinar en Venezuela, y le deseó la mejor de las suertes en su nueva vida con su familia. Bueno, es tremendo porque, aparte, cuando tu, cuando tu enemigo te, te dedicas a esas palabras elogiosas, también Maduro lo que está haciendo es sembrar la cuña claro. en, lo, en, en, en la oposición de decir: pará, pará, este tipo se fue arreglado. Esa decisión sí fue inteligente desde la perspectiva claro. de Maduro. Todo, hace un rato hablábamos de todas las irracionalidades, sí, 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 en realidad, problema. en esta no. Eh, y me parece que eh, sí, también ahí, ahí, ahí es como que. Cada uno ¿no? lo, lo pinta como, como, como quiere, el mismo ha hecho. Este, María Corina Machado, Edmundo González dicen que se fue de Venezuela porque su vida corría riesgo, etc. Sí. En el lado de Maduro, en realidad lo que se dice es que fue una decisión, porque obviamente el gobierno, no. este, sí, claro, valida que fue con su anuencia que Edmundo González se fue de Venezuela. Eh, pero, pero dice que lo hizo en pos de la paz, la prosperidad, sí. la concordia nacional y todo lo que, lo que ya sabemos. Eh, es decir para el mismo hecho hay interpretaciones distintas eh, pero pero bueno acá eh, algo Machado que decía, hay que hay que proteger al presidente porque él es el presidente electo y en enero tiene que asumir claro, funciones exacto <laughs> a, a eso voy algo que Justo. también este, eh, eh, se, se está mostrando como bastante distinto me parece que es eh, la, las posiciones de, de María Corina con las de Edmundo González claro. no eh, María Corina ha echado que parece que eh, no la mueve, no, no. ni la boringa en Venezuela, ¿no? Este, ella, la verdad que ha sido la única eh, líder opositora, y creo que eso también es como lo que en parte reconoce como la sociedad opositora de, de Venezuela, es que eh, aparentemente está inamovible ahí, no tiene pensado... Eh, es que si se, se va, ya está. Si se va María Corina, se termina todo este proceso de, de la oposición, que es un proceso muy largo, de, de una década, la oposición venezolana claro, pero que acordaste que María Corina Machado, en realidad, sí, ya que sé, 10, 12 años, era súper marginal en la claro. oposición? Era como en realidad una, una extremista, una sí, persona sí. de extrema derecha que no representaba como el centro político, no. el centro político lo representaba este, Capriles. Claro, Capriles Radonsky, era más moderado. Sí. Que era como moderado, claro. Y en realidad estaba como María Corina Machado y Leopoldo López, sí, más como tirados a, a, a los extremos. Sí, fueron abajo. los que apoyaron también a todos los intentos de golpe de Estado en su momento cuando no había democracia. Claro, pero esto, también, también hay que decirlo, ¿no? Unas convicciones democráticas. Sí, sí, nulas. Este, nulas ¿sí? Ahora son los reyes de la democracia, <laughs> pero sí. Sí, eh, pero, pero bueno, me parece que eh, María Corina Machado, eh, obviamente, por todo lo que ha sido este y, y la, las múltiples erosiones de la oposición venezolana, en un momento queda como el centro, como digamos como así, como el centro de gravedad de la oposición, ¿no? Y no. hoy en día, en realidad, aparentemente ella consolida. Todo el, el sentimiento opositor en Venezuela. Eh, y claro, y en realidad ella, en sus redes sociales y sus declaraciones, lo que dice es: bueno, no, el presidente se fue hasta el 10 de enero que va a volver asumir. a asumir. Y si uno mira el comunicado de, <coughs> de Mundo González, no le da la sensación de que el 10 de enero tenga pensado no, estar en Caracas. Aparte, a hay otros componentes. Este. El, el régimen este, venezolano también, en un acto de, me parece como mucha crueldad, permite salir a Edmundo González y a su esposa, pero no al resto de su familia. Tiene una hija sus que hij queda en, en Venezuela, lo cual suena a un rehén, digamos. Parece prácticamente este, eh, como, como, como las películas de, bueno, sí, perfecto, vayan, pero esta se queda acá. O sea, no le, no le dieron pasaporte. Eso es, obviamente, tremendo acto de, 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 de presión para con la persona de Edmundo González y con toda su familia. Por otro lado, el hecho de que. María Corina Machado también está requerida por la justicia, pero hace actos y encabeza actos públicos en Venezuela y da discursos porque también hay una jugada ahí donde este, no es tan fácil en este momento para el régimen claro, meter la presa, a a a meter la presa primero porque es un baño de sangre, ¿no? En, un, en una manifestación o una movilización con cientos de miles de personas. Y aparte aparezcan. porque ya tienen controlada la situación, todo indica que tienen controlada la situación, claro. que, que están bastante estables, que se van a quedar en el gobierno, y para, ¿para, y ¿para qué va a ser ese desgaste? Claro. O sea, es que claro. si por ahí si la mete en presa. Si logran meter la presa, porque hay toda una cuestión ahí de o, logística que no es tan sencillo, este también es, es, es nuevamente encender la llama de, de que la gente salga a la calle. Por ahí la, la figura de esta mujer eh, más veterana, madre, abuela, no sé qué, siendo encarcelada, puede, puede avivar también como las movilizaciones, las marchas o, o la condena de la sociedad internacional. O sea, puede abrir una condena uh -huh. mucho más unánime del uh -huh. mundo si la encarcelan. Entonces el tipo ni siquiera la mete presa, porque como que lo que están haciendo es, no, están dejando que se desactive. Dicen, claro. bueno, que esta señora que, que siga haciendo marcha, movilización, en algún momento la gente se va a cansar y no va a salir más porque la gente no, sí. no vive para la política, la gente tiene momentos, o sea, la, la, la claro. política en las calles es una cosa de, 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 es un happening, es un momento, o sea, la gente no, no, no banca la persona común y corriente eh, meses y meses y meses de todos los días porque las personas tienen su propia vida, sus preocupaciones, tienen que ir a laburar más en un país con una economía este destrozada como la venezolana, te tenés que ganar el mango o sea, no, no es tan fácil sostener. La vida son, sigue. La claro. vida sigue, claro. La gente, bueno, nada, se casa, se divorcia, vive. No sé, en un régimen autoritario... Sí, la gente vive. Está la famosa foto de, del día del golpe de Estado en Uruguay de, 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 del señor paseando al perrito. Viste, esa poner foto que es muy famosa, que no sé claro de quién bien. es, pero que es conocida, que es en los entornos al parecer El perro tenía que claro, <laughs> el legislativo es todo vacío, los militares, cosas, las tanquetas y un señor paseando un perro. Y bueno, sí, claro, porque la vida sigue. Entonces creo que el régimen apuesta a eso. Y apuesta a que esta señora quede como una loca gritando sola en medio de la calle. Y que en un momento sea, bueno, ah, está. Y que nada. Es, es, es tremendo porque las perspectivas de, de, en este momento, las perspectivas de, 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 de un cambio democrático, una transición, están este, en foja cero, ¿no? En algún momento Lula dijo hace unas semanas atrás que lo que había que hacer era convocar a nuevas elecciones sí. o ir hacia un gobierno de coparticipación. Como de coalición nacional, de, de, sí. Ah, sí, o sea. Obviamente no, no, que bueno, que... obviamente podías una alternativa sí, sí, Si del sí, otro sí, lado hubiese sí. claro, sí, algún este... algún nativo de eso, pero. Sí, totalmente. Eh, pero, pero bueno, también ahí eh, algo que, que se dijo mucho en las, las últimas horas, tiene que ver con que esto a, a Pedro Sánchez un poco lo reivindica como en su, en su posicionamiento político, ¿no? Este, muchas veces eh, la, la derecha política española, el Partido Popular, ni hablar de la extrema derecha, este, dicen que está convirtiendo a España en un régimen chavista, claro. que en realidad este, está convirtiendo a España lentamente en Venezuela. Venezuela, eh, y, y, y una como una crítica que se le hacía de, de parte del de gobierno español a, a, a esas ideas en estos días, tiene que ver con, bueno, qué raro igual que el mundo González eh, se viene a asilar a una sí. dictadura que va a camino del chavismo en vez de ir, por ejemplo, a la Argentina de, de Miley, de ¿no? Claro. Este, pero, pero ahí también... Quiere vivir bien el eh, mundo González, quiere eh, comer bien... Quiere... Ahí también me, 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 me da como el, el último pie, ¿no? Como para comentar la utilización política que hay sí, sí, en torno a Venezuela. Es tremenda nivel el Partido Popular criticó asilar al mundo González. Porque dice que en realidad lo que está haciendo España es sacándole un problema de arriba a Maduro. Que un poco sí, pero que igualmente no tiene otro, que, que otra Que puede en contra. En realidad, si tú piensas que de verdad es una dictadura y claro. que el señor está siendo perseguido y que corre riesgo su vida no suena muy lógico pensar que no le tengas que dar un asilo político a una persona que está en esas condiciones ¿no? entonces eh, también acá como esto de Venezuela como arma arrojadiza ¿no? Claro. Eh, en todos lados por lo menos en habla hispana seguro sí. y a Pedro Sánchez obviamente le viene bien porque él desactiva como vos decís desactiva una crítica el enorme de... claro de, 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 la, de la España chavista y el tipo dice no, miren mire, si estaremos este, si seremos oposición a ese régimen que le estamos dando asilo al, al presidente electo al que consideramos que fue el, el presidente electo ¿no? Este, pero sin decirlo de esa manera, ¿no? ¿no? Sin, sin ponerle el de la ese la... nombre, pero bueno, a, a quien. A... Bueno, no, a quien consideramos un perseguido. o sea, claro, es tan Un perseguido como político. Eso, sí. este, es, eh, es real lo de, lo de la utilización política, pero ta, también creo que, que, que con el correr de los años también eso mismo va, va, va a dejar de, 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 de tener peso, ¿no? Porque sí, sí. incluso yo lo veo. Es que no sabemos cuánto pesa en la opinión pública eso. Todo indica que bastante poco en realidad. Sí, es más claro. como en las élites políticas, ¿no? Un arma arrojadiza, ah, Venezuela, no hablas de Venezuela. Pero eh, creo que en los hechos, en la sociedad. Este, tanto Uruguaya como de, de distintos países de, de habla hispana, por lo menos, el impacto de Venezuela es bastante marginal. Yo, yo creo que en otros momentos fue mayor y quizá había países, por los países limítrofes. En Colombia era muy importante la, la, el tema de Venezuela, uh -huh. ¿no? En, en bueno, época, pero había una afectación más directa, ¿no? Y los enfrentamientos este, brutales entre, entre Álvaro Uribe y Chávez en su momento, digo, claro. era, era, era otra época y, y había un peso mucho mayor. Ahora, este, en, en, Uruguay, creo que, bueno, en su momento, recuerdo que Sanguinetti dijo, ¿no? Que, que, que en la política uruguaya tenía un único clivaje, que eran los que estaban, los que pensaban que Venezuela era una dictadura y los que pensaban que no. Lo cual a mí al menos me parece una lectura completamente, eh, foránea de la de, de, de la cabeza de los uruguayos como si alguien en Uruguay estuviera posicionándose por ese tema, pero sí. recuerdo que en algún momento en el frente amplio, el tema de Venezuela era una era un parteaguas entre no, no. una parte ni de la izquierda que, y otra, ni, ¿no? ni hablar que hay diferencias políticas y ni hablar que yo creo que a nivel de las de las cúpulas, a nivel de dirigencia sí, política sí, sí, sí. es claro. un tema, lo que a, a lo que voy y mi punto es, por ejemplo, este año tenemos elecciones en Uruguay. ¿De verdad consideramos que alguien va a tomar la decisión claro. de este, votar o no votar? De a... votar o no votar por un partido político? digo, de forma considerable, ¿no? Obviamente, todos podemos conocer una persona que no le gustó lo que no sé sí, quién sí, sí. dijo, pero en realidad, en los hechos no es un driver de voto, a, a eso voy, no, ¿no? ¿no? este En Uruguay, por lo menos, los, los motivos de voto pasan por otro lado y me atrevería a decir que en la enorme mayoría de los países también, y en general, la política internacional suele ser... Este, como un motivo de voto bastante débil. Sí, sin duda, sin duda, quizá este, en unos países donde siempre el tema internacional es más potente es en Estados Unidos por, por la presencia de Estados Unidos sí. en, en el mundo su, su condición de, 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 de potencia hegemónica pero bueno, también hasta eso la mirada de Estados Unidos hace mucho tiempo que no está en América Latina, los problemas geopolíticos de Estados Unidos no son América Latina este... Eh, Estados Unidos hoy tiene casi que el 90% de todo, su de su armamento, de su inteligencia, de todo, concentrado en China. Ni siquiera ya es Medio Oriente. O sea, Estados Unidos uh -huh. hasta tiene, ha tenido una deriva de, de, de empezar a prescindir el Medio Oriente. Se terminó siendo más un problema de Europa que de Estados Unidos, cuando durante las últimas décadas el ojo estaba en Estados Unidos. Ni bueno, que hablar... se fueron de Afganistán. Sí, se fueron de Afganistán, se fueron de Irak. O sea, ni que hablar de, 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 con, con el tema de las Torres Gemelas y todo eso, y, y la invasión de Irak, que era el momento donde todo, sí. y, y, todo giraba en torno a Medio Oriente. Ahora Estados Unidos respecto incluso a la guerra entre Rusia y Ucrania, un papel secundario, sí, las sanciones, lo que vos quieras, pero no entró en guerra ¿eh? Estados Unidos con Rusia por este tema. Y bueno, ¿y con América Latina? Quítale 20 puntos de iba a menos. O sea, América claro. Latina no es la preocupación este, de Estados Unidos. y Me atrevo a decir que si se reeligen los demócratas, menos aún. Claro. En realidad, capaz que puede tomar un poco más de protagonismo de repente si gana un Donald Trump. Pero honestamente, sí, no, no por lo Trump, veo. sino porque cerca de Trump hay mucho, mucho el lobby de sí. los latinos. Este, y, de repente, de y de repente, a mí, a mí, yo si fuese Maduro, capaz que me preocuparía un poco más un gobierno de Trump. ¿Qué crees que te diga? Porque también la situación de Trump con respecto a Putin no es la misma, ¿no? Claro. Este, un, un Trump que en realidad tiene como una cercanía con Putin eh, bastante importante. Y que se habla de que en caso de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, de repente también se puedan flexibilizar o levantar incluso sanciones a Rusia. Claro. Por lo tanto, ahí eh, tendría ya como un vendedor de, de, de recursos de... naturales en, no, en, en Rusia incluso... y que de repente pueda presentir un poco de Venezuela. A nivel económico, sí. creo que si yo fuese el gobierno de Venezuela... Querría que, que sigan los demócratas. ¿no? Sí, incluso a nivel político puede ser moneda de cambio, porque si, si Trump y Putin este descongelan las relaciones y, mm. y Trump a cambio dice noche, pero mira que América Latina sería influencia nuestra, hasta capaz que Putin dice, sí, sí, tranqui, de tema de Venezuela, ocúpense ustedes, porque este nada, no, no es nuestra, nuestra área de influencia. ¿Por qué no? Sí, sí sería este ser, sería un cambio, un cambio de escenario, pero está, si continúa la, administ la administración demócrata en caso de que gane Kamala Harris, este no, no se van a ver cambios significativos. Bueno, creo que eso es un poco todo lo que tenemos. Que hemos dicho cosa, hasta ¿no? ahora Querían que le Venezuela Hablamos mucho con mucha mucha opinión. Ahora mucha hasta aliota, el final. Pero no dijiste, no dijiste que es la peor dictadura que viste en tu vida. Bueno, ah, no, 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 pero pará, te quedaste, te, callado te quedaste cuando... corto. Claro, te quedaste corto. Este, no creo que hemos dicho mucha cosa y, y nada es es, es eh, me parece que sí a nivel de la opinión pública al menos lo que se veían en redes sociales y todo este para, para todos los que están en Venezuela en, eh, como, como en, en, en la lucha por, por la democracia contra el régimen de, de Maduro este nada cayó como un balde de agua fría lo de Edmundo González la salida de Edmundo González su carta en Twitter bueno, fue sí, como nada, a nivel sí. social este todo indica que fue bastante mal recibido, ¿no? En, en, entre, por lo menos entre los simpatizantes opositores. Eh, sí, un, un poco como de desolación, es sí, decir, sí, bueno, da otro más, que, otro más que se va, porque también ya van muchos, ¿no? Sí. este eh, Pero creo que también hay como hay como cierto malestar en, en, en otros, ¿no? Por un sí. lado desolación, por otro lado malestar. Se sigue enalteciendo la, la figura de María Corina Machado al interior uh -huh. de, de Venezuela, pero bueno, evidentemente hay que ver qué, qué vuelta tiene. Pero todo indica que no vamos a tener como grandes novedades, ¿no? No, parece que no. Bueno, Flor, muy bien. Muchas gracias. Hemos trabajado. Les mandamos este, <laughs> a todos, a todas un abrazo muy grande y nos seguiremos encontrando para ver cómo sigue la cosa en el mundo.